comunidad, segunda emisión, desde el Parque Central de Otavalo, lugar rodeado de construcciones modernas y también tradicionales, como la Iglesia de San Agustín y el edificio municipal. Otavalo ha sido declarada como capital intercultural del Ecuador por ser una ciudad con enorme potencial en varios aspectos, poseedora de un encanto paisajístico, riqueza cultural, historia y desarrollo comercial. Gracias por acompañarnos. Vamos con algunos titulares. El invierno deja imágenes impactantes en la capital, con vehículos sumergidos bajo el agua de lagunas enteras que se formaron por las aguas lluvias en estacionamientos ubicados en los subsuelos de los edificios, aparatosos accidentes de tránsito y también casas completamente destruidas por el agua. ¿Qué tal, Jorge? Gigi, buenos días, amigos televidentes. Además, le contaremos de los requisitos que necesita acceder a la ayuda, para quienes necesiten acceder a la ayuda económica del Fondo de Emergencias del municipio en caso de que su vivienda haya sufrido afectaciones debido al temporal invernal. Bueno, además te contamos que luego de varios meses de retrasos, finalmente se abrió a la circulación vehicular el intercambiador de la avenida Granados. Saludamos en vivo con Helen Quiñones, quien desde ahí nos va a dar la información sobre el tránsito en la zona. ¿Qué tal, Helen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gigi, Jorge, amigos televidentes? Buenos días. A esta hora de la mañana me encuentro aquí en medio del intercambiador de la Granados, que fue inaugurado el día de ayer, como lo manifestaste. En este momento les mostramos los vehículos que vienen desde el redondel de ciclista, que tienen tres opciones: tomar hacia la Eloy Alfaro Norte, tanto por una de las rampas como por la vía normal, y también cruzar hacia la Eloy Alfaro Sur. El lado de acá le mostramos dos de las rampas, tanto la que viene por la Eloy Alfaro Norte como también la que podemos circular desde la Eloy Alfaro Sur hacia la Norte, y también los vehículos que vienen desde la Río Coca. A esta hora de la mañana los vehículos fluyen de manera normal. También se está dando educación vial a los peatones para que cumplan con la ley. Más adelante les presento los detalles y también las impresiones de los conductores, si es que hay un cambio o no aquí en este sector. Continúan ustedes. Gracias, Helen. Parece que la circulación está mejorando por la zona luego de que ya se abrió. Pues vamos en este a verlo con punto conflictivo, un cuello de botella durante años en la ciudad. Más adelante nos conectamos contigo, Helen. Bueno, con eso vamos más adelante. Ale, damos inicio al desarrollo de la información. Le contamos que entre los efectos de las intensas lluvias es entre el miércoles un inmenso muro se vino abajo sobre dos casas que estaban ubicadas en el conjunto Rincón del Bosque, esto es en el sector de Sangolquí. Los vecinos están preocupados porque lo que ocurrió con estas dos viviendas les puede suceder a otras 28 casas más. La lavadora, la cocina, la bicicleta quedaron como chatarra. Sucedió luego de un largo aguacerón del martes 21 de marzo. En ese momento se dio un estruendo muy fuerte. Pude percatarme de que ya no existía el muro. Obviamente ese muro es de una dimensión increíble. Lo primero que yo presentí era que mis hijos había pasado lo peor. Al fin pude ver a mis hijos que iban corriendo por la calle. El muro de unos 10 metros se fue sobre la parte posterior de estas dos casas del conjunto Rincón del Bosque. El impacto reventó los vidrios, arrasó con los muebles y paredes. Alcanzó el nivel de tierra, lodo y escombros, unos 6 metros de altura. Las casas de tres pisos están ahora deshabitadas. El sueño de una vida hecha a tanto esfuerzo, y verle así, destrozada, fue algo que me partió el alma. 28 casas del conjunto están junto al muro y el municipio de Rumiñahui dicen lo sabía, porque aprobó los planos del plan de vivienda. El municipio dice que no tiene nada que ver, que por qué hemos construido aquí, pero ellos no se dan cuenta que ellos son los causantes de esta desgracia, porque en el año 2007 tenían que ellos prevenir y no aprobar este plano para que no salgan estas construcciones. Esperan la intervención del municipio de Rumiñahui. Tienen que venir a buscar una forma de cómo prevenir a futuro los riesgos ocasionados. En Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Nelson Carrera, 24 horas.
Y también por efecto de las fuertes lluvias provocaron esta vez la inundación del tercer subsuelo de un edificio ubicado en el norte de Quito, convirtiéndolo a este estacionamiento en una gran laguna de aguas lluvias. Los vehículos que se encontraban estacionados en el parqueadero del inmueble quedaron bajo el agua. Las fuertes lluvias del sábado pasado por la noche, sumado a problemas en las alcantarillas, provocaron que 5 vehículos queden cubiertos casi en su totalidad en el subsuelo de un edificio ubicado en las calles Ayora y Pereira, en el norte de Quito. Tipo 8 de la noche comenzó a llover, inmediatamente colapsó el colector de aguas lluvias. El aguacero duró una hora y la fuerza del agua tumbó la puerta de entrada al estacionamiento. Esa noche era imposible entrar al lugar. Comenzó desde planta baja, subsuelo 1, 2 y obviamente se reunió todo el agua en el subsuelo 3, que llegó a la altura de 1,50. Sin embargo, el domingo por la mañana, los bomberos llegaron con 5 motobombas de succión. Ayer recién se culminaron los trabajos de limpieza, pero aún los vehículos no pueden ingresar a esa zona. El administrador de la edificación explica las medidas de prevención que tomarán ante posibles lluvias. Acá a la entrada vamos a poner los costalillos, vamos a poner unas contrapuertas a la entrada del edificio. Esta no es la primera vez que sucede este problema en el edificio Amazonas. El 22 de marzo, el agua ingresó al lugar alcanzando una altura de 50 centímetros, dejando a un vehículo pequeño atrapado en ese sitio. Fernanda Ceballos, 24 horas. Bueno, y mucha atención si usted ha sufrido algún daño en su casa por el torrencial invierno, las torrenciales lluvias que hemos registrado. Le contamos que hasta el 10% del valor total del arreglo de un inmueble que sufrió daños por el invierno puede ser cubierto por el Fondo de Emergencias del municipio capitalino. Para ello, las viviendas deben pertenecer a un barrio regularizado, tener las escrituras y no ubicarse en zonas de riesgo. Hasta la fecha, ninguna de las casas colapsadas se ha acogido a este beneficio. Hasta la fecha en Quito, 92 viviendas han colapsado producto del fuerte invierno que azota la capital de los ecuatorianos. Según el coronel Juan Zapata, secretario de Seguridad, ninguna de estas casas han sido reconstruidas ni arregladas con el fondo de emergencia porque algunas de estas están ubicadas en zonas de riesgo y otras no cuentan con escrituras. Con fondos públicos no podemos intervenir en bienes privados. Según la autoridad, con el fondo de emergencia se podría cubrir hasta el 10% del arreglo o reconstrucción de la vivienda si ésta cumple los requisitos, es decir, que se hayan afectado por eventualidades naturales, pero sin la responsabilidad de los propietarios. Obviamente que está registrado en el municipio. Esos fondos son los que nosotros activamos inmediatamente. Eso, previo a un informe de la Dirección de Riesgos, nosotros los damos inmediatamente. Es decir, si a doña Elvira, que vive en el sector de Miravalle y que ha sido alertada por las autoridades por haber construido en una zona de riesgo, se le cae la casa por rehusarse a salir de la misma, el municipio le ayudará solo con albergue, ayuda humanitaria, pero si necesita una nueva casa, tendrá que financiarla. Venir la montaña sobre nosotros no va a venir, porque es una cosa firme, no es relleno. Porque la gente por lo general tiende a tener recelo a salir de su sector, porque dice, yo aquí vivo 40 años, o lo más delicado que nos ha tocado vivir es que la gente no tiene la cultura del riesgo. Dice, no, aquí no va a pasar nada. Para conocer cuántas casas están ubicadas en zona de riesgo, el municipio realice levantamiento de información. Levantando un censo para determinar qué casas están ya en un proceso y en riesgo no mitigable, es decir, que no existe otra opción y hay que relocalizar, estamos generando un censo para determinar exactamente el número de familias. Pero ¿cuántos y cuáles son los fondos con los que cuenta el municipio de Quito y quiénes pueden ser los beneficiados? Por ejemplo, el fondo que es la ayuda humanitaria, que es la alimentación, y kits de aseo, tenemos el fondo de ayudas en lo que es medicinas, que cubre hasta $2,000, el fondo que es de atención hospitalaria, que es un monto de hasta $5,000, el fondo de mortuorio, que este no tiene un límite, no tiene un límite, depende de lo que cueste, se lo da, el de reposición de bienes en seres, que es de $2,000, es decir, en los casos, por ejemplo, en los que por un tema de la naturaleza usted perdió televisión, refrigeradora, obviamente es un fondo que tenemos hasta $2,000, el de bienes inmuebles, que es hasta el 10% del valor del bien. ¿Pero qué pasa cuando se presenta una emergencia como la que se suscitó en el sector de San Carlos? El tema de San Carlos es un tema de la EMAPS, porque está, obviamente, dentro de este proceso es un colector. La EMAPS está, obviamente, primero,
actuando de manera inmediata a que la situación vuelva a la normalidad. Y ellos, previo a los informes que tengan los ingenieros, determinarán la posibilidad de que si se puede aplicar los seguros que ellos también lo manejan, que es diferente al fondo de emergencia. Solicitamos una entrevista a la empresa metropolitana de agua potable para conocer si habrá o no compensación para estos vecinos, pero no obtuvimos respuestas. Helen Quiñones, 24 horas. Y seguimos en la capital para contarles que un herido y varias horas de congestión vehicular es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito. El choque se registró en la avenida Simón Bolívar a la altura de la Forestal. Totalmente destruida quedó la parte delantera de un vehículo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El dramático accidente sucedió a las 9 de la mañana de este miércoles en el sector de la Forestal en la avenida Simón Bolívar, suroriente de Quito. Un vehículo tipo Jeep impactó contra un vehículo que transportaba valores. Que además en su camino desprendió un pequeño árbol que se incrustó por el parabrisas delantero de una camioneta. Aparentemente el conductor del vehículo perdió pista. El accidente dejó 5 heridos. 4 fueron dados de alta en el lugar y la persona que ocasionó el accidente aparentemente fue trasladado a una casa asistencial con fracturas tanto de las costillas como de las extremidades. El director del COE Metropolitano de Quito recomienda manejar con precaución en la época lluviosa. Revise antes de salir el estado de las llantas de su vehículo, que no estén lisas. Respete el límite de velocidad. Utilice el cinturón de seguridad. La circulación vehicular estuvo detenida durante más de 2 horas. En la zona se observaban largas filas de automotores. Fernanda Ceballos, 24 horas. Bueno, le contamos que ya entró en funcionamiento total el intercambiador Granados, que está compuesto por 10 rampas y 3 pasos a desnivel. La obra, que alcanza los 15 millones de dólares en inversión, tuvo un retraso de 3 meses por las inclemencias del tiempo, según la empresa pública metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Este es el intercambiador Granados, el tercero que se construye durante la administración Rodas en Quito. El primero, el del ciclista, el segundo, el de Carapungo, y este último que cuenta con 3 pasos a desnivel y 10 rampas. Desde este miércoles está habilitado en su totalidad para mejorar la conectividad entre Quito y Los Valles. Gracias al nuevo intercambiador que estamos inaugurando el día de hoy, estamos reduciendo significativamente los tiempos de traslado. Antes podría tomar entre 25 y 30 minutos cruzar este sector en un vehículo. Hoy se puede hacer el mismo recorrido en 3, 4, máximo 5 minutos. La inversión de este intercambiador alcanza los 15 millones de dólares y beneficiará a más de 60 mil conductores que utilizan esta ruta, que durante años fue un cuello de botella. Vamos a ver, ojalá sea tan buena como dicen y que no sea a medias nomás. ¿Se nota el cambio? Sí, se nota, está bastante fluido el tráfico. En este intercambiador confluyen las avenidas de Los Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. Con la habilitación del intercambiador, la circulación por Eloy Alfaro se hará en superficie de norte a sur y de sur a norte. Desde el oriente, para quienes ingresen por la avenida Simón Bolívar, pueden tomar hacia el norte, circulando por el carril derecho y girando hacia el Eloy Alfaro. Hacia el sur, por el carril central, tomando el Eloy Alfaro. Si el destino es la Río Coca, los conductores deberán girar a la derecha y tomar el deprimido. Y si el destino es la avenida 6 de diciembre, desde el oriente deberán continuar por el carril central. Si la circulación es desde el oeste, la avenida Río Coca permite tomar la avenida Eloy Alfaro en sentido norte o sur. Y también desde la Río Coca podrá tomar el deprimido que le llevará hacia la Granados con dirección al ciclista. Si circula por la 6 de diciembre y sube por la Granados con dirección al ciclista, deberá tomar el carril central y luego el paso deprimido. Y si su destino es el sur, deberá tomar el Eloy Alfaro en giro derecho. Según las autoridades, el diseño de esta obra está orientado a priorizar el transporte público. El transporte público moviliza a la gran mayoría de los quiteños, a más del 70% de los ciudadanos. Por eso es tan importante el transporte público. Esta obra, que finalmente fue entregada a la ciudad, registra un retraso de 3 meses, pues fue ofrecida por Lemop para finales de diciembre de 2016. Producto fundamentalmente
de la severa época invernal que está soportando Quito. Son los imponderables que debe enfrentar cualquier obra de infraestructura. Según el gerente del EMOB, los trabajos continuarán en el sector, sobre todo para recuperar las calles que fueron afectadas, producto del mayor flujo vehicular que registraron durante las obras. Hay programas de mantenimiento, de rehabilitación, de reconstrucción, y cada uno se implementará de acuerdo al estado que finalmente hayan tenido estas vías secundarias luego de la alta carga durante la etapa de construcción. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Bueno, y justamente nos vamos en vivo en este momento con Helen Quiñones, que se encuentra ahí en el intercambiador de la Granados, ahí la vemos, para contarnos cómo está la circulación vehicular, qué dicen los usuarios de esta vía. Finalmente se abrió a la circulación vehicular con 3 meses de retraso y más, 3 meses y más. ¿Cómo estás, Helen? ¿Qué tal, Gigi? Amigos televidentes, buenos días nuevamente. Pues sí, las autoridades manifestaron que era por la inclemencia del invierno que no se habría podido inaugurar antes. En este momento yo les muestro los vehículos que vienen desde el redondel del ciclista y que tienen 3 opciones. Ir hacia la Eloy Alfaro Norte, ir hacia la Eloy Alfaro Sur y también continuar por la Granados. Aquí los miembros de la Policía Metropolitana hacen su trabajo para poder también en este momento que el tránsito fluya. Vamos a ver qué dicen los conductores en este momento para ver si fluye en el tránsito. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Fluye o no el tránsito en esta zona? Ya, ahorita ya está fluyendo, además que todo porque es el contraflujo y eso es súper bien para la comunidad y para el tránsito de aquí. ¿Qué tal estos años? ¿Cómo fue este sector? Full tráfico. Ahorita con esto es fluido. Muy bien, muchísimas gracias. Esas son algunas de las impresiones de los conductores que manifiestan que sí, el tránsito sí está fluyendo. Vamos a ver qué dicen los conductores por el lado de acá. Señor, buenos días, estamos en vivo para Teleamazonas. ¿Fluye o no el tránsito aquí? Sí, bastante. Realmente hemos tenido una mejora importante en el tránsito en este sector. ¿Cómo era aquí la zona antes? Era muy conflictivo por cuanto se acumulaba mucho el tráfico por todas las vías. ¿Hasta dónde va a girar usted? ¿Por dónde va a girar ahorita? Voy recto hasta la avenida Amazonas. ¿Continúa por la Granados? Así es, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Ya escucharon, amigos. Estas son las impresiones de algunos conductores a esa hora de la mañana. Pues no solo para los vehículos está la Policía Metropolitana en ese momento, sino también para los peatones y entregándoles también información vial. Estamos con Julio Puga a esa hora de la mañana aquí en uno de los pasos, justo cuando se ingresa desde la Granados hacia el intercambiador Eloy Alfaro. Julio, buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, efectivamente, los deprimidos, la obra, la mega obra con los 3 deprimidos y las 10 rampas que están habilitadas ya en el sector de la Granados de Eloy Alfaro, están funcionando plenamente desde el día de ayer. Conforme los usuarios, los ciudadanos, los conductores vayan conociendo la funcionalidad de este deprimido, de cómo está activado, le van a sacar el mejor provecho. Y en ese momento le están informando hacia dónde debe de girar. Sí, perfectamente. Oía uno de los señores que usted entrevistó que decía que va a la Granados. Desde las 7:30, 8:30 tenemos un contraflujo activo que permite ir directamente desde el ciclista por debajo del Eloy Alfaro y permite salir hacia la Granados, sector de la 6 de diciembre. En ese momento vemos una rampa. Son los vehículos que vienen de la Granado hacia... Los que vienen por la Granados toman la rampa en sentido sur-norte, yéndose por el deprimido para salir a la Río Coca. Con esto damos prioridad al transporte público que está siendo privilegiado con esta obra a fin de disminuir los tiempos de viaje de manera significativa en este cuello de botella que se generaba para tanto para los vehículos de transporte público como de transporte particular. Lo que pretende esta obra es activar de manera efectiva todos los dispositivos que se han generado en este sector, a fin de agilizar los flujos vehiculares dependiendo de las demandas. ¿Se está ayudando también a los peatones para que puedan cruzar? Sí, como ustedes pueden ver, estamos con nuestros agentes civiles de tránsito, con paletas de seguridad que les va a permitir a los peatones cruzar con todas las garantías a fin de evitar accidentes en el sector. Julio, en ese momento tenemos una pregunta desde Estudio Gigi. Adelante. Gracias, Helen. Al ingeniero Puga, buenos días, gracias por acompañarnos. Ingeniero, ¿qué va a pasar con las calles cercanas a las que se les cambió el sentido? Por ejemplo, la Marchena, me parece que era bidireccional, ahora es unidireccional y se ha quedado así. ¿Las van a volver a poner como estaban antes o simplemente las dejan como las cambiaron? Sí, la isla Marchena se ha decidido mantener el sentido unidireccional de circulación. Vamos a hacer evaluaciones paulatinas, en esta semana haremos una evaluación
del tema de la circulación sobre la isla Marchena y también vamos a verificar cómo está la circulación sobre la Benjamín Rosales. Por lo pronto vamos a mantener la unidireccionalidad de estas vías, como digo, haremos informes pertinentes técnicos al respecto y de eso dependerá si las vías mantenemos con sentido unidireccional o cambiamos al doble sentido de circulación. Por lo pronto, la vía Motilones ha sido devuelta a su sentido original, que es el doble sentido de circulación. La isla Marchena, Rosales mantienen la unidireccionalidad y la calle Laureles cambió el sentido de circulación de norte a sur. Esto con el fin de dar prioridad o mejorar los tiempos de viaje del transporte público. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí también tenemos algunos peatones a esta hora de la mañana. Señora, buenos días, ¿cómo están? Vivo para Teleamazonas. No nos quisieron hablar, pero bueno, acá tenemos un peatón. Señor, buenos días. También en este momento se coordina, como ustedes pueden ver, el cruce de los peatones. No quieren manifestarse a esta hora, pero sí hemos podido constatar que a esta hora de la mañana sí fluye el tránsito en este sector, que fue considerado bastante conflictivo vehicularmente por muchísimos años. Esta es la información, amigos, a esta hora de la mañana. Gigi, continúas desde este estudio. Buenos días. Buenos días, Helen. Y gracias por el intento de conversar con los peatones, pero bueno, se están yendo rápido al trabajo, así que no los atrase, por favor. Bueno, gracias, Helen, por la información. Vamos a pasar a revisar algunas cámaras gracias al servicio integrado del ECU 911. Estamos en Manabí, nos vamos a Chone. Este es el Parque de la Madre. 22 grados centígrados tenemos a esta hora y vemos que al parecer está el cielo completamente nublado y ha sufrido una ligera llovizna durante la noche. Chone, oficialmente San Cayetano de Chone, conocido, es una ciudad del Ecuador, cabecera cantonal del Cantón Chone, situada al norte de la provincia de Manabí, a orillas del río Chone. Fue fundada como poblado con categoría de parroquia el 7 de agosto de 1735. Chone tiene una población de 52.810 habitantes. Bueno, y de este sector de la costa ecuatoriana, con un cielo completamente nublado y pronóstico de lluvias, nos vamos a otro sector donde ya está lloviendo. Estamos en la provincia de Santa Elena, en el sector de La Libertad a esta hora. Precaución, este cruce es justamente uno de los que registra muchos accidentes de tránsito. Ahora llueve, la calzada está mojada, es más difícil activar los frenos cuando tenemos esta situación en la vía. Así que, por favor, no me voy a cansar de repetirle, baje la velocidad. Es preferible llegar más tarde a no llegar nunca. Por favor, cuídese, que seguramente gente que lo quiere lo está esperando. 7:55. En Santa Elena tenemos 19 grados centígrados. Para hoy, una máxima de 27 grados, altos niveles de humedad y una mínima de 23. Llueve y seguirá lloviendo en este sector del país, pero por lo menos tienen calorcito mientras llueve. Así es, la temperatura frío está y lluvia. Mucho más agradable. Inclusive las cámaras ahí del ECU vemos que tienen ciertas gotas de la intensa lluvia que ha soportado esta provincia también durante las últimas horas. 7:56, vías despejadas. Precaución, por favor, por las lluvias en todo el país. La recomendación es para todas las provincias de este Ecuador. Volvemos a la capital, en el sector del Pintado. Al sur de Quito, también una ligera llovizna, cielo completamente nublado. Para el día de hoy vamos a tener constantes lluvias en varios sectores de la capital. Precaución, recuerde que hay varios virus que nos están afectando a los quiteños por la cantidad de humedad en el último mes. Así que abríguese bien, a los más chiquititos también, mándelos abrigaditos al cole para que no se nos resfríen o tomen uno de estos virus que están afectando, que incluso además de congestión, fiebre, tienen dolor de estómago, son bastante dañinos esos virus, así que a protegernos entonces. Unos síntomas bastante complicados, por eso hay que tomar precauciones frente a la temporada invernal, hay que consumir bastante vitamina C, un fruto de naranja todas las mañanas, y jengibre, ya si le afecta la garganta, y con miel, buenas recomendaciones. Mire, me salió doctor usted también, ¿no? No, es que es delicioso, además que es un antibiótico natural. Bueno, tenemos, ¿cuánto? ¿8 grados centígrados en la capital? Ah, no, una mínima de 8, pero en este momento tenemos 9 grados centígrados. Frío y nubosidad. ¿Cómo cambia ya un poco las características? Estamos dentro de Quito, pero nos vamos más al norte, del sur pasamos al norte, al ingreso a Carapungo precisamente. Y ya acá ya hay un poquito más de sol, aunque tenemos ligera nubosidad. No sea tan optimista, no hay sol. Lo que hay es lluvia. No hay lluvia. Yo no veo el cielo gris, yo no veo más sol. Uy, mire qué positivismo el suyo, porque yo lo veo completamente gris. 7:58 y bajo este cielo gris, hijito.
No, no lo vea gris, vea lo más, con más luminosidad. Bueno, no se preocupe porque igual hay pronóstico de lluvias para hoy. Estamos en Carapungo, un sector también bastante conflictivo con el tránsito vehicular. Aquí precaución. Justo donde usted, que hay un puente peatonal. Exactamente. Aquí hay una serie de accidentes por la gente que se cruza por la calle y no usa el paso peatonal. Impresionante. Los peatones también tenemos responsabilidades y también podemos ser sancionados. El riesgo es altísimo porque son muchos carriles y muchas veces las personas no avanzan a cruzar y se producen muchos accidentes. Nosotros hemos sacado ya algunos reportajes sobre esta zona. Camine un poquito más, el puente está justo ahí donde están viendo la cámara del Eco. Cuide su vida, por favor. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más información en 24 horas. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Seguimos informando en 24 horas, siguen las reacciones de rechazo a la agresión que sufrió el candidato presidencial Guillermo Lasso y su familia en el Estadio Olímpico Atahualpa. La policía detuvo a varias personas agresivas, según pudo captar la cámara de Teleamazonas. Fue la agresión de las bubucelas, más conocidas en nuestro medio como cornetas. Decenas de personas que habían ingresado al estadio y que tenían uno de estos instrumentos en sus manos decidieron lanzar en contra del candidato Lasso y su familia a la salida del Olímpico Atahualpa. La policía brindó protección al candidato a lo largo de más de 200 metros. Hasta llegar prácticamente a la puerta de un centro comercial. Lugar al que le siguieron estos aparentes hinchas de la selección convertidos en enardecidos manifestantes que pugnaban luego por llegar al bus donde fueron embarcados el candidato junto a sus familiares. Frente a las puertas cerradas del mall por motivos de seguridad. Allí se registraron varias detenciones de ciudadanos agresivos por parte de la policía. Sin embargo, no se conoce el número total ni si van a ser procesados o no. Lo cierto es que estas personas que protagonizaron las agresiones buscaron hacerlo en todo momento. Aquí se puede apreciar cuando este grupo insulta a partidarios del candidato de oposición y no respeta ni a los policías que intentan detener la agresión. En el interior del estadio, los portadores de las bubucelas estaban en grupos en todas las localidades y no las accionaban acorde a los momentos culminantes del partido, como habría de esperarse, sino acorde a los gritos políticos o contra el gobierno o a favor del candidato presidencial de oposición, como una cortina de ruido que impide escucharlos. Estas cornetas que emiten un ruido ensordecedor no son de uso común en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Eso lo aseguran los periodistas deportivos que acuden asiduamente al estadio. Y esta vez fueron la identificación de un grupo de personas que agredió al candidato de oposición. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Guillermo Lasso señala a militantes de Alianza País e incluso a la Federación Ecuatoriana de Fútbol de ser los responsables de la agresión. Los señalados se desenmarcan de las acusaciones. Entre palos, piedras, gritos y golpes, salió ayer Guillermo Lasso del Estadio Atahualpa hasta donde había acudido acompañado de amigos y familiares para presenciar el encuentro entre Ecuador y Colombia. Recibí piedras en mi cabeza, golpes en mi espalda, y vi es la amenaza de cuchillos. El candidato apunta a señalar responsables. Yo responsabilizo a determinados líderes de Alianza País, que son los que han permitido estos actos de violencia. Sin embargo, el secretario ejecutivo de Alianza País desmarca su movimiento de las acusaciones de Guillermo Lasso. El movimiento Alianza País no ha estado presente de manera orgánica, no ha promovido estos hechos, no lo ha incitado y lo rechaza contundentemente, como siempre lo hemos hecho. Guillermo Lasso hace además una dura acusación directa a Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a quien dice llevará ante la ley para que responda por lo sucedido. Villacís deberá responder a quién le vendió entradas, señor Villacís. ¿Cómo le pagaron, señor Villacís?
En una rueda de prensa ofrecida en horas de la tarde de hoy, Carlos Villacís rechaza se involucre a la federación en cuestiones políticas y aseguró que pedirá un informe a la empresa encargada de la venta de los boletos del partido entre Ecuador y Colombia. Y no solo eso. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, a fin de prevenir contingentes adversos a futuro, ha resuelto no continuar la relación con la empresa Ecuticket. Sobre una supuesta autorización de venta de 5.000 entradas a una sola persona que se habría hecho en el mencionado partido, Villacís se desentiende. No lo puedo decir, la federación no maneja la venta. Pero autoriza. Sí, pero y que demuestre quién autorizó, pues. ¿Dónde está la autorización? Eso lo está manejando Marisol Corral, la tesorera, y justamente con todos los informes que mande discutir las ventas realizadas, vamos a presentar el informe correspondiente al directorio. ¿Pero se vendieron 5.000 entradas a una sola persona o no? Ingeniero. Yo. 5.000 entradas a una persona. ¿A una persona? ¿Se hizo? ¿Es correcto? Yo no sé de qué me habla. No sé de qué me habla. Andrés Venegas, gerente de Ecutickets, aseguró esta tarde en una entrevista con Radio La Redonda de Quito que se siente sorprendido por el anuncio de la terminación unilateral del contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y reveló además que en las ventas de las entradas a los partidos cumplen disposiciones directas de la FEF y que en el partido entre Ecuador y Colombia se hizo una compra inusual. ¿Alguna entidad de gobierno compró entradas en un número importante? Sí, una entidad compró un número importante de entradas. ¿De cuántos boletos hablamos? De un número considerable, la verdad. Pero esto, Andrés, con autorización de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es decir, la Federación sabía. Además, aseguró que la compañía prepara una rueda de prensa para revelar el nombre de la entidad que compró las entradas, responder a Carlos Villacís y a todas las preguntas. Carlos Acoto, 24 horas. Y ahora otro hecho lamentable. El artista callejero Carlos Michelena fue agredido por uno de sus espectadores en el Parque Elegido en Quito. El hecho se conoció por un video subido a las redes sociales. Quienes trabajan en el parque rechazan el ataque, puesto que según ellos es la tercera vez que intentan agredirle. Este video ha creado indignación y rechazo. Aquí se ve como un señor trata de agredir al comediante ecuatoriano Carlos Michelena y este a su vez trata de defenderse hasta que llega un policía y la gente trata de controlar la situación. Esto ocurrió este martes aproximadamente al mediodía. Así cuenta María Guadalupe, quien vende jugos en el Parque Elegido y conoce al Miche desde hace 35 años. El señor Carlos estaba trabajando con las caretas de todos los presidentes y salió por ahí un señor a agredirle, que no le nombre a él, que él está haciendo todo aquí, que por él come, todo eso. ¿El señor le reclamaba por quién? Por el señor presidente Correa. Este lunes el Miche dijo en los desayunos de 24 horas que algunas personas habían tomado su nombre para apoyar a uno de los dos candidatos a la presidencia. Y no hay tal, porque para hacer eso hubiera pedido para mí mismo, invocar a que no nos dejemos dividir en estas jornadas políticas. Pero esta no sería la única vez que ha tenido problemas Michelena. La semana pasada y hace 15 días un señor le reclamó por su humor político. Dos veces con un señor moreno al tote. Le gritaba, le metía las manos a don Carlitos. Entonces le dijo, si tú te resientes, no vengas a ver mi show. Quienes trabajan en el Parque Elegido en el norte de la capital rechazan estas actitudes. Él viene solo a divertir a la gente y por ayudarnos a nosotros. El Miche trabaja en Elegido los martes, jueves y viernes. Este miércoles no fue a su taller, pero sus vecinos también se pronunciaron sobre lo ocurrido. Estamos molestos que lo que le pasó a don Carlos, porque es una persona que se merece el respeto. Y si no, aquí está, pues dispara, dispara. El Miche debutó en 1972 haciendo teatro callejero, donde interpreta personajes típicos y de la política ecuatoriana. Andrea Samaniego, 24 horas. El candidato presidencial de la oposición, Guillermo Lasso, realizó el cierre de campaña desde la Tribuna del Sur ayer en la capital. En este evento estuvo acompañado por el alcalde Mauricio Rodas, asambleístas electos y dirigentes de otros movimientos políticos. Lasso aprovechó el encuentro para ratificar su propuesta de 1 millón de empleos. Además, anunció su apoyo a la alcaldía de Quito con la construcción de un tren eléctrico que conecte Calderón hasta El Labrador. Y por otro lado, el candidato de gobierno Lenín Moreno realizó su cierre de campaña en Puerto Viejo, Manabí, en el que aseguró llevar una amplia ventaja a su contrincante electoral, que ya ve como perdedor. La verdad es que hemos recibido compromisos, de verdaderos compromisos, no únicamente compromisos de decir que te apoyo, pero no voy a estar en tu campaña, te apoyo, pero
eres así asado y cocinado, bueno, esto no lo acostumbramos nosotros. Hemos recibido los apoyos y a la vez el compromiso de estar participando activamente en la campaña de muchos movimientos políticos a los cuales agradezco su participación. Informando en 24 horas, medios de comunicación se pronuncian frente al nuevo proceso que abrió la Supercom por haber incurrido en supuesta censura previa al no publicar información difundida por un tabloide argentino relacionado con el candidato Guillermo Lasso. Expertos consideran que el expediente no tiene sustento, pues los medios habrían incurrido en linchamiento mediático. Se trata de un nuevo proceso en contra de 7 medios de comunicación. La Superintendencia de la Información, Supercom, abrió un expediente en contra de los canales Televicentro, Ecuavisa y Teleamazonas y los diarios El Universo, Expreso, La Hora y El Comercio por supuestamente haber incurrido en censura previa al no difundir información relacionada a un artículo del portal Página 12 de Argentina que acusa al candidato Guillermo Lasso de crear empresas en paraísos fiscales. Son 3 los denunciantes que dicen conformar un observatorio por una comunicación de calidad y aseguran que el reportaje del medio kirchnerista y replicado en los medios estatales es de relevancia pública. La defensa de Teleamazonas cuestiona los argumentos del proceso. Sí creo que esto está dirigido, la superintendencia no ha actuado en derecho, sino más bien por presiones. Además, Teleamazonas sostiene que de haber replicado ese artículo, el medio habría incurrido en linchamiento mediático. Cuando varios medios de comunicación nos ponemos de acuerdo para dañar la imagen de una persona. Entonces no es cuestión de porque dijo Página 12, hay que hacerle caso. Desde la academia, esta experta en temas de comunicación defiende el derecho de los medios a llevar su propia agenda. En ninguna parte del mundo, ningún medio de comunicación tiene la obligación de reproducir lo que dice otro medio. El tema de la agenda propia es lo que garantiza un periodismo de calidad. ¿O es necesario realmente que salga por la prensa privada para que realmente tengan un nivel de difusión alto? Mientras que Luis Vivanco, editor de diario La Hora, cuestiona la subjetividad de la Supercom para determinar cuáles son temas de interés público. Quieren que por lo menos un solo poder político, en este caso el de la 35, sea el que delimite qué vemos en televisión, qué leemos en los periódicos, por no hacerse eco de una estrategia de campaña sucia orquestada por las líneas oficialistas. El colectivo de los denunciantes es afín al gobierno, según Fundamedios. Está conformado por Miriam Viviana Paredes, que trabaja en la Supercom como asesora de despacho, según el portal web de esta institución, mientras que Lenin Flores es profesor del Colegio Hipatia Cárdenas y Kevin Pazmiño trabajó hasta el 2015 de auxiliar en la Coordinación de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional. Así los medios han analizan el proceso y emprenderán su defensa. Ana María Cañizares, 24 horas. 8 ya de la mañana con 31 minutos. Mucha atención porque el registro civil ha ampliado sus horarios de atención para permitir que los ciudadanos saquen la cédula y logren sufragar este domingo en las elecciones. Helen se encuentra en el lugar para contarnos sobre esos horarios extendidos. Helen. Jorge, nuevamente buenos días. Con ustedes, como lo has manifestado, nos encontramos aquí en las instalaciones del registro civil de Quito para conocer principalmente este horario que se ha ampliado en estos momentos para que los ciudadanos puedan sacar su cédula y puedan sufragar el próximo domingo, el día de elecciones, cuando este es el único requisito indispensable para poder sufragar. Como pueden ver, en este momento están habilitados ya los diferentes módulos para que los ciudadanos puedan hacer uso de este derecho. Ahí estamos viendo cómo verifica uno de los ciudadanos sus datos específicos, si es que son los correctos en el momento de sacar la cédula. Señor, buenos días, estamos en vivo, buenos días. Disculpe, sacando la cédula. Así es la verdad. ¿Madrugó? Sí, madrugué. ¿Cómo hizo para obtener el turno? Para poder ser atendido. Bueno, fue rápido, llegué, pagué la multa y me dieron el turno para acá. ¿Qué le pasó a su cédula? Se me perdió. ¿Cuánto tuvo que pagar? $15. Y ahora sí, listo para el próximo domingo. Así es la verdad. Muy bien, muchísimas gracias. Y escucharon, amigos, acá también tenemos otro señor. Señor, buenos días, estamos en vivo para Teleamazonas. Buenos días. Sacando la cédula. Sí, así es. ¿Madrugó? No, está atendiendo rápido. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo se ha demorado hasta llegar acá usted? Unos 10 minutos máximo. ¿Qué le pasó a su cédula? Se me la sacaron, robaron. Muy bien.
Bueno, no tiene la cédula, pero si usted sí tiene la cédula está un poquito viejita, recuerde que sí puede sufragar con esta el próximo domingo. A esta hora de la mañana está con nosotros la coordinadora de los registros civil zonal número 9 para conocer cuál es el horario ampliado que tenemos. Buenos días. Buenos días, gracias. ¿Cuáles son los horarios? Ya, los horarios estamos desde este lunes 27 hasta el viernes 31 de marzo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El sábado estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el domingo, día de las elecciones, de 8 de la mañana a 12 del día. Sabemos que en uno de los primeros sábados donde también hubo atención, ustedes pudieron atender a más de 5.000 personas. Exactamente, a nivel nacional atendimos más de 5.000 personas y la provincia de Pichincha atendió más de 1.600 cédulas. ¿Qué es lo que debe hacer la ciudadanía para lograr ser atendida? Bueno, únicamente presentarse, pagar la tarifa correspondiente, que es por renovación $15 o pérdida y primera vez $5. Muy bien. Y quizás para aquellas personas que portan la cédula anterior y quizás tienen un afán de sacarla, ¿cuáles son las recomendaciones? Recordemos que el Código de la Democracia en el artículo 2 indica que para que un ciudadano pueda ejercer el derecho al voto, únicamente necesita el pasaporte, la cédula de ciudadanía e identidad y ninguno de estos documentos tiene que estar vigente para el sufragio, ¿no? Sin embargo, es importante recordar a la ciudadanía que es responsabilidad de ellos que se acerquen a renovar su documento para en las oficinas del registro civil. Muy bien, ya escuchamos amigos, si repetimos por favor, ¿cuál es el horario que ustedes tienen ampliado? Estamos desde este lunes hasta el día viernes en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, el sábado de 1 de abril de 8 de la mañana igual a 6 de la tarde y el día domingo de las elecciones de 8 de la mañana a mediodía. Muy bien, muchísimas gracias, ya escuchamos, como ustedes pueden ver, en este momento les presentamos, no hay mucha afluencia de ciudadanos que vienen a sacar la cédula, pues les recordamos que el horario está ampliado, como podemos ver, son pocas las personas que a esta hora de la mañana hacen el turno en este lugar y sobre todo que ustedes pueden utilizar estos horarios para poder sacarla sobre. El próximo domingo también habrá atención. Esta es la información, Jorge, la única recomendación es que venga sonriente para que no salga con cara de amargado en la cédula. Buenos días para todos. Gracias, Helen, por supuesto, aunque yo creo que nadie sale bien en la foto de la cédula. O si no, que nos mande a nuestro correo a alguien que haya salido muy bien. Bueno, vamos a la pausa y enseguida volvemos con más información. Hoy tenemos una muy buena noticia. Quito va por el nuevo Oscar del turismo. Ya ha ganado varios. Bueno, nuevamente la capital de los ecuatorianos ha sido nominada para los premios World Travel Awards. El periodo de votación termina el 19 de julio. Usted con su voto puede ser uno de los que dé su respaldo a la capital. Uno, ¿sí? Dos, tres, cuatro premios desde el 2013 ha ganado Quito en el famoso concurso WTA. Conocido como los Óscar del Turismo, ha competido contra Río de Janeiro, Sao Paulo, Santiago, Buenos Aires, Lima, Bogotá y hasta con las Islas Galápagos. Ahora están nuevamente frente a frente. Los World Travel Awards, que son los Óscares de Turismo, primero hacen una primera elección, ¿no? Esa primera elección hace que lo que ellos consideran las ciudades que cuentan con un estándar alto de servicio, de calidad, de acomodación, de experiencia, de conjunción de desarrollo y experiencia de turismo, una vez que usted pasa eso, le nominan. Las votaciones están abiertas y usted en el internet puede votar por Quito. Los turistas internacionales han estado en el grupo que ha favorecido a Quito. Ha dado su voto igual que miles de nacionales. Pero, ¿cómo votar para que Quito sea nuevamente destino líder de Sudamérica? Primero, ingrese a www.quito.com.es. Segundo paso, seleccione a Quito, Ecuador y presione Voting. El siguiente paso, regístrate si es la primera vez que votas o inicias tu sesión si ya tienes una cuenta activa. Por último, revisa tu correo electrónico y haz clic en el enlace de verificación de la cuenta. Perfecto, ahí está el enlace de verificación. Bueno, hay que votar por Quito porque es una ciudad milenaria, llena de actividades turísticas, es una ciudad con el centro histórico mejor conservado de toda Sudamérica. Por su biodiversidad, en Quito usted puede encontrar algunas maravillas en cuanto a temas gastronómicos y pues es importante que tengamos esta oportunidad de seguir dándonos a conocer. Quito también participa en otras ramas del turismo. Este año hemos sido nominados como destino líder de congresos y convenciones, aparte de ser nominados como destino líder
de fin de semana, destino líder también de negocios, oficina líder de turismo en Sudamérica. En este concurso de 24 años de trayectoria se reconoce y celebra la excelencia en todos los sectores de la industria turística y varios hoteles nuestros están calificados para este evento internacional. Hay hoteles que están también nominados en temas de protección ambiental, como como producto verde, como hotel verde, etc. Su voto cuenta. Quito como ciudad, los hoteles por sus servicios podrían ser reconocidos nuevamente como los mejores. Nelson Carrera, 24 horas. Y este jueves en De Primera Mano varias denuncias hemos recibido de la ciudadanía quejándose de los vendedores ambulantes que luego de realizar sus actividades dejan varios desechos en las vías. Bueno, le recordamos nuestro correo electrónico, usted ya lo conoce y está en su pantalla, deprimeramano@teleamazonas.com. Comuníquese con nosotros, envíenos sus denuncias, pero también envíenos esas bellas postales de este maravilloso país. Una grieta se formó en la intersección de la avenida 10 de agosto y 20 Millas en el norte de Quito. Los moradores piden su pronta solución ya que el problema aumenta con el invierno. También en la calle Cusubamba y Teniente Hugo Ortiz, en el sector de Turubamba, en el sur de la ciudad, un agujero imposibilita la circulación. Los vecinos ataron una cinta hacia una señalización para prevenir a los conductores. Varios agujeros componen la calzada de las calles Hernández de Girón y Pedregal en el norte de Quito. Los habitantes han alertado a las autoridades del peligro ocasionado por los baches sin recibir respuesta. Uno de nuestros televidentes denuncia que los vendedores ambulantes se ubican a lo largo de las calles Fernández Salvador y Pedro de Alvarado en el norte de la capital, dejando desechos en las áreas verdes. En las calles América y Granda Centeno, un automóvil se estacionó sobre la vereda mientras ingresaba a su domicilio. Los peatones tuvieron que rodear la camioneta para poder continuar su rumbo. Luego de la denuncia presentada por la falta de recolección de basura en el sector de Comité del Pueblo en el norte de la ciudad, la empresa pública metropolitana de aseo realizó la limpieza requerida. Les recordamos que los horarios de recolección en el sector son los días martes, jueves y sábado por la mañana. Daniela Valencia, 24 horas. Bueno, y ahora le contamos que en Píllaro se celebró los 104 años de Mercedes Vascones, una de las pocas sobrevivientes del terremoto de 1949. Actualmente tiene, escuche bien, 20 nietos, 18 bisnietos y 2 tataranietos. La pillareña ha recibido varios homenajes. Años de edad cumplió Mercedes Vascones. El feliz cumpleaños lo cantaron sus 7 hijos, 18 nietos, sus 24 bisnietos y sus 2 tataranietos. Mercedes nació en 1913, creció y se casó en Píllaro. Todos aquí conocen la trayectoria de Doña Michita, quien ha recibido muchos homenajes. Para nosotros como familia es una experiencia muy bonita todavía tenerle a mi abuelita con vida. Mi madre se encuentra en óptimas condiciones, en tanto en su visión como en su capacidad intelectual. Ella hace las actividades normales, se levanta a las 6 de la mañana. A esta pequeña reunión llegaron propios y extraños. Aquí comentaron de que ella es una de las pocas sobrevivientes del terremoto de 1949. Hoy es una historia viviente todavía que creo que la familia, nosotros tenemos que aprovechar, alimentarnos de su conocimiento y su sabiduría. Complicada con su columna, disfruta de la canción Píllaro Viejo, el mejor regalo en su cumpleaños 104. ¡Feliz cumpleaños, mamá Michita! En Tungurahua, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas.